Pues primero que nada, esperar a conocer las leyes secundarias y ya una vez que las estén promulgadas, entonces tendremos que hacer diversos círculos de estudio para ponernos al tanto y a partir de ahí ver cuáles van a ser los retos que se nos van a presentar y buscar la forma de coordinar acciones o implementar diferentes dinámicas para que las podamos aplicar de manera satisfactoria.